Amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, y como les veníamos diciendo, vamos a estar comentando con ustedes lo que tiene que ver esta inauguración del 16º Festival Mundial de la Poesía. De inmediato nos vamos con nuestra compañera Evelyn Guareras. Tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Evelyn, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Así es, muy buenos días, transmitiendo en vivo y directo desde el auditorio del Liceo Andrés Bello. Apreciamos la representación cultural que realizan los niños de la Colmenita Bolivariana de Fuerte Tiuna, Mi Delirio sobre el Chimborazo, a propósito del bicentenario de este poema, autoría del libertador Simón Bolívar. En el marco, por supuesto, del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. El libertador Simón Bolívar, pues no solamente fue un estratega militar y político que llegó a liberar a varios países, vemos como también fue ensayista, hasta poeta, incluso pues habría que revisar sus cartas para darse cuenta de su prosa, la cual fue catalogada como fina y enérgica. El Chimborazo, recordamos, es el más alto volcán inactivo del Ecuador, el punto más alejado del centro de la Tierra, o también llamado el punto más cercano al Sol, y fue donde el libertador encontró la inspiración para escribir Mi Delirio sobre el Chimborazo, cuyo bicentenario pues celebramos el día de hoy. En el marco del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela se presentan en nuestro país más de 300 poetas nacionales, 32 internacionales presencialmente, otros estarán participando vía streaming, y habrá también gala cultural, gala poética en el Teatro Bolívar en Caracas todos los días a las 6 de la tarde a partir del día de hoy. Nosotros los invitamos a unirse a la programación de este festival y con ello regresamos el pase a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias a nuestra compañera Evelyn Guarenas, donde se está desarrollando allí desde el Liceo Andrés Bello lo que tiene que ver con esta inauguración del 16º Festival Mundial de la Poesía. Venezuela, epicentro de la poesía, del arte, de la cultura en nuestro país. Eso a nosotros nos da mucha alegría. Y nosotros acá en el estudio ya tenemos a dos invitados, una representación de Zimbabue y una representación de Colombia, a quien agradecemos que estén con nosotros el día de hoy. Vamos a identificar a Sifiwi, ¿lo dije bien? Sipiwi. Sipiwi Sima, cantante y poeta, ya viene de Zimbabue, y a Freddy Yeset, ¿lo dije bien? Perfecto. Muy bien. Escritor e investigador de Colombia. Nos da mucha alegría que estén con nosotros acá, tomando... ¡Ay, aquí está nuestra querida intérprete! Muy bien. Que va a estar con nosotros porque nos da mucha alegría que estén aquí participando en este 16º Festival Mundial de la Poesía. Y las expectativas que tienen en relación a este festival. I'm very happy to be here. Estoy muy feliz de estar and, aquí. I feel honored that me siento honrada. I just need to say that I'm necesito from Lesotho, even though I'm born que in soy de Lesotho, but I'm under the flag of Lesotho. Pero vino en representación de Lesotho. I am very happy to know that Venezuela recognizes African poetry. It recognizes African personalities and recognizes that the dialogue, que reconocen the conversation, el diálogo, la conversación, is the same as in Africa and que es la misma en África y en Sudamérica. So for me, this is, para is mí, a huge impact. Es un gran to, impacto. Unilateral understandings, el entendimiento unilateral, and also it's a new beginning, y también es un nuevo comienzo, a whole new way going forward, para sostener lo que estamos buscando, la reunión entre ambos países a través de la palabra escrita y de la hablada. Freddy, Colombia nuevamente. Volvemos a unirnos en el tema político, ¿no? En el tema de las relaciones bilaterales, porque lamentablemente se perdieron. Colombia nuevamente y Venezuela se unen, siempre estuvieron unidas con los brazos de hermandad de los pueblos hermanos. Se unen nuevamente. ¿Qué significa participar tú como colombiano en este Festival Mundial de la Poesía que aglomera y que aglutina tanta poesía, tanto ambiente de armonía y de hermandad y de solidaridad entre todos? Bueno, el hecho de que haya en el festival un grupo representativo grande de Colombia implica también este acto simbólico de abrazarnos colombianos, venezolanos, de fraternizar.
y con el nuevo gobierno en Colombia, con el doctor Gustavo Petro y con la vicepresidenta afro Francia Márquez, estamos encaminados, creemos muchísimos colombianos que votamos por ellos, que las relaciones deben mejorar y que esa frontera debe ser un abrazo lleno de ternura y de solidaridad. Los colombianos y los poetas internacionales estamos aquí justamente para recalcarle al público que estamos en este abrazo fraterno y en este nuevo, en esta nueva época que viene para los dos países. ¿De qué manera, y esta pregunta se la hago a los dos, de qué manera la cultura, en este caso la poesía, puede contribuir con la unión de los pueblos hermanos, en este caso de Lesoto, de Colombia y del resto de los países que hacen vida o que están haciendo vida en este festival? That are living in this poetry festival. Culturally, culturalmente, we have a lot in common. Tenemos mucho en común con Venezuela. And especially with especialmente con las palabras habladas. Quite a suppression of the voice. Tenemos cierta supresión de la voz para las mujeres en África. So, there are many similarities. Tenemos muchas similaridades que necesitamos compartir. Bring together. Tenemos que traer juntos al mundo, al escenario del mundo, para mostrar que no somos tan diferentes. Tal vez estamos lejos, pero hay una cosa. We should never try to see ourselves differently because no tenemos que intentar vernos diferente, porque no tenemos diferentes ideas. Después de todo, la palabra hablada nos ayuda. Si ustedes no hablan, no vamos a entender lo que el otro quiere decir. Tú estás hablando, yo estoy hablando, pero son palabras habladas. Y comienzo a entender porque su cultura y mi cultura están juntas ahora. Es una sinergia, es la solidaridad. Y automáticamente es una sola cosa, el mundo. Es solo una cosa y la palabra hablada es la vida. La misma pregunta te la repito a ti, ya sé cómo, de qué manera la cultura, de qué manera el tema de la poesía une a los pueblos, la lleva hacia una misma línea, ¿no? La palabra es un camino, es un puente, y quizás la misión ancestral del poeta es ofrecérsela al que necesita el mensaje. La poesía nos ayuda para comprendernos hacia adentro, pero también hacia afuera. Y creo que lo que hace el poeta es retorcer este lenguaje de la cotidianidad y hacerlo simbólico, metafórico, es decir, profundo, y que vaya a esa raíz del lenguaje, ¿no? Que es en últimas en lo que trabaja la poesía. Sima nos decía un tema muy importante y bien asociado a que África está muy lejos de acá, de Venezuela, de América Latina. Sin embargo, estamos unidos por esa necesidad de solidaridad, de libertad, de independencia. ¿Cómo vamos a trabajar ustedes, o cómo se va a trabajar ese tipo de acciones de la libertad, de la independencia en este Festival Mundial de la Poesía? Creo que this is the first time that esta es la primera vez que tenemos Southern Africa in this a Sudáfrica en este festival. And ultimately, coming from far away, this is how much I wanted to make sure that we come together, so that they know that there will never be a distance. De que no podrá haber más there distancias. Will never be that much distance in any ya way no volverá to come a haber tanta distancia to para que podamos unirnos y poner las palabras juntas. I'm not quite sure about the rest of the question. Ah, ella no está segura del resto de la pregunta. ¿Podrías repetirle, por favor? No, que venía asociado a cómo unificar o hacer o materializar el tema de la libertad, de la solidaridad y de la independencia en este festival por la poesía. In this festival through the poetry. Okay. When we talk about poetry and cuando hablamos de la poesía away, the fact that I'm going to be able to speak yo voy a ser capaz de hablar en el mismo festival, lugar, en el mismo it idioma en este festival. From now on, a partir de ahora, when I go back to Lesotho, cuando regrese a Lesoto, Venezuela back to Lesotho. Va a traer and Venezuela a Lesotho.
Y cuando vaya a Lesoto, va a traer a Venezuela para allá. Y cuando vino a Venezuela, trajo a Lesoto. And ultimately, el diálogo está abierto. Hay un camino. La comunicación está ahora. We're making new friends. Estamos siendo nuevos amigos. We're making new relations. Nuevas relaciones. And we will never be able to say that we don't know each other anymore. Ya no podemos decir que no nos conocemos para nada. No matter how far we are. No importa lo lejos que estemos. And no matter how we don't understand. Y no importa que aunque no nos entendamos, siempre va a estar esta relación entre nosotros. As people, as poets, como pueblos, como poetas, como venezolanos, as the world, como Lesoto. Es el mundo y todo el mundo que está aquí en el festival. Así es. Freddy, ¿qué trae Colombia en este festival? ¿Qué ofrece Colombia para este festival? Bueno, nosotros estamos cerrando un ciclo en Colombia de muchísima violencia. El nuevo gobierno propone paz, propone diálogo, propone hermandad, solidaridad y sobre todo también cuidar ese gran útero que es la madre tierra. En esta oportunidad, desde mi parte, yo traigo la lectura de un libro que se titula Carta de las Mujeres de este País, donde las madres, esposas, hijas y hermanas colombianas le escriben a sus desaparecidos. En el informe final que se le entregó al Estado colombiano, se establece que hay 120.000 desaparecidos en Colombia. La palabra nos está ayudando a resarcir esa deuda, esa herida. La poesía es la que nos está ayudando a escuchar al que sufre. Y es muy difícil hoy en día, con tanto ruido en las redes sociales, con tanto ruido de lo polarizado, escuchar al otro y a veces escucharnos a nosotros mismos. Los poetas colombianos, quizás todos, traemos un poema en solidaridad con nuestros, con los más adoloridos en el país. En este sentido, lo que estoy queriendo decir es que debemos cargar la poesía con un condimento que es político también: ternura, solidaridad y compasión. Compasión no es sentir lástima por el otro, sino acompañar en el dolor. La poesía hace eso y la mayoría de los poetas internacionales, especialmente los colombianos, tenemos una visión crítica sobre lo que nos ha ocurrido y la poesía da cuenta de esta época que nos tocó vivir. Freddy, la poesía estuvo apartada durante muchos años en Colombia, durante los últimos tiempos, o de una u otra manera se hacían sentir ustedes allí. No, nunca, nunca. La poesía, al contrario, nos prestó el hombro, nos prestó el pecho para quejarnos, para contenernos. La poesía nunca se ha alejado, al contrario, las manifestaciones artísticas, culturales, son las que nos han ayudado a resistir tanto, tantas toneladas de dolor. ¿Era como una vía de escape? Escape no, de resistencia, me gustaría más. Está bien. Nos tenemos que despedir, pero quisiera que nos dieran sus expectativas que tienen en relación a este festival. Muchos países se hacen presentes durante estos días acá en la ciudad capital, acá en Venezuela, y sin duda alguna es también una lectura que se hace para el mundo entero de que en Venezuela se hace este tipo de actividades. I'm very proud of Venezuela. Estoy muy orgullosa de Venezuela. In my country, en mi país, we don't really have much support with this spoken no words. Tenemos este tipo and de apoyo. Aquí tienen una gran plataforma, es un prestigio. It's bringing everyone together. Y están trayendo a todos juntos. To meet with the Venezuelans. Y esperan que interactuemos, que conozcamos a los venezolanos y seamos parte y experimentemos la cultura del país. Y que llevemos algo a casa para decirle a mi pueblo. We may have misconceptions about tal vez tenemos unas malas concepciones de las cosas, the internet, pero and what de lo que we leemos en internet. Pero lo que esperamos, lo que yo leo y lo que yo siento y cómo he sido recibida es muy distinto sobre lo que han leído en las redes sociales o en la internet. Incluso desde ahora y con las medios de comunicación estoy lista
Realmente me siento honrada con este hermoso país, con la gente tan maravillosa. Y que a pesar de la crisis que está sucediendo, es realmente acogedor al mismo momento. Espero que este festival sea muy bueno para apoyar y brindar un impacto global y de entendimiento de que somos uno y que todos nos necesitamos a nosotros. I am very much honored to y realmente estoy muy honrada de estar aquí. ¿Primera vez que viene a Venezuela? Yes, it's your first time here in Venezuela. It's my first time in Venezuela. Va a volver en Sudamérica. Mm-hmm. If you want to come back. I will definitely come back. Definitivamente quiere regresar. Quiero estar aquí, no me quiero ir. Freddy, tu mensaje y también las expectativas que tienes antes de despedirnos. Compartir la palabra, que la poesía es se vuelva un producto de la canasta familiar del venezolano. Quizás el venezolano no lo sabe, pero a nivel latinoamericano los envidiamos por la capacidad de impresión, por la capacidad de que estos poetas impriman de una forma generosa en este territorio. Nosotros venimos a ver otra realidad de Venezuela que allá afuera no nos la cuentan. Que los medios no cuentan. Entonces, acá yo estoy viendo resistencia, estoy viendo una sonrisa, estoy viendo esperanza y sobre todo otros. Ciencia sobre el componente cultural que tiene la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Vicepresidente Freddy Ñáñez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, poeta además, que ha sido motor de poesía de Venezuela. Vamos a escuchar su intervención. Reactivación de las fuerzas creadoras de la poesía, no solamente en Venezuela, sino también con nuestros hermanos de Colombia. Por eso Fernando Rendón también está aquí. El Orinoco y el Magdalena se están abrazando. Como diría el cantor Ali Primera. Ana María Oviedo, la poeta homenajeada. La poesía es mujer, ¿no? Dicen que el diccionario de la Real Academia Española distingue entre los poetas, género masculino, y las poetisas, género femenino. Pero a las mujeres, al menos las venezolanas, que hacen poesía, no les gusta para nada que les digan poetisa, porque ven una reminiscencia discriminatoria. Así que yo prefiero hacerle caso a las mujeres y llamarlas poetas que a la Real Academia Española de la Lengua. Además, esa Real Academia se desacreditó al aceptar como parte del idioma castellano una palabreja llamada aperturar, que yo me resisto a aceptar como parte de nuestro idioma. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos. Venezuela es sede de este festival en medio de una circunstancia muy dolorosa, la tragedia de las Tejerías. Y la poesía no podía callar, es decir, no se podía suspender el festival, ni podía mirar hacia otro lado, mientras la sensibilidad brota a flor de piel en todos los rincones en torno a la tragedia de nuestros hermanos y hermanas. Y por eso este festival ha tenido el acierto de convertirse también en una expresión de esa poesía que es la solidaridad. No hay expresión poética mejor que la solidaridad. Así que todos los espacios del Festival Mundial de Poesía son centros de acopio para la ayuda material que puedan darle los venezolanos y venezolanas a sus compatriotas de las Tejerías, pero también para la ayuda espiritual. Estamos recibiendo aquí en los espacios del festival y también en toda la red de bibliotecas públicas del país, en todas las librerías del sur, en todas las tiendas del arte, donativos de libros infantiles para llevarle a nuestros hermanos y hermanas pequeñines y pequeñinas de las Tejerías también un elemento, un instrumento para su reconstrucción espiritual. No solamente vamos a reconstruir materialmente las Tejerías, vamos a acompañarlos en la reconstrucción espiritual de su cotidianidad. Vamos con ellas y con ellos para que superen ese trauma, ese shock, aferrados a lo más hermoso que puede haber, que son los poderes creadores de nuestro pueblo, como diría Aquiles Nazoa. Bueno, 30 poetas internacionales haciendo presencia en Venezuela, de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Grecia, Guatemala, Honduras, Lesoto, Líbano, Perú,
Portugal, República de Mali, Rusia, Uruguay, 11 poetas conectados por internet, desde China, Chad, Egipto, España, Francia, Guam, Guatemala, Mongolia, Vietnam, más de 300 poetas nacionales desplegados en todo el territorio nacional, en bibliotecas, teatros, casas históricas, librerías del sur, universidades, liceos, museos, comunidades, 227 actividades poéticas comunitarias a desarrollarse en 137 municipios y 179 parroquias hasta ahora registradas en la grilla. Un episodio histórico de ingrata recordación para los venezolanos nos hace tener en nuestra memoria a un fracasado dirigente político y sindical diciendo que cierta actividad nefasta se les había escapado de las manos. Es la intervención que realiza el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, desde el auditorio del Liceo Andrés Bello, en el marco de este encuentro con los estudiantes que se realiza como preámbulo, digamos, a este Festival Mundial de Poesía de Venezuela en su 16ª edición. Él ha recalcado el acierto de convertirlo en centros de acopio en todos sus sedes, especialmente Teatro Bolívar de Caracas, para nuestros hermanos en las tejerías. Nosotros con esta información regresamos al estudio. Adelante. Juan Calzadilla. Muchísimas gracias por nuestra compañera Evelyn Guarena en este 16º festival, inauguración de este 16º Festival Mundial de la Poesía. Como tú lo bien lo has dicho, se está ya desarrollando lo que es la inauguración de este 16º Festival Mundial de la Poesía. Así que vámonos de inmediato nuevamente al Liceo Andrés Bello. Hace su intervención Fernando Rendón, él es poeta colombiano. Llegué a todo el país que la poesía es el lenguaje de los jóvenes, el lenguaje en que los jóvenes van a unirse, van a hermanarse, van a solidarizarse y a construir un país, una patria para la vida que no tiene parangón en el mundo. Venezuela, esta gloriosa república de Simón Bolívar y de ustedes, muchachos y muchachas, es la vanguardia en este momento de la poesía mundial y de la poesía latinoamericana. Y esta escuela será memorable porque surgirán grandes poetas de esta instancia. Y saludo a otra fuerza aquí presente, que son los periodistas, que van a asegurar que los medios de comunicación de este país hermoso y extraordinario y digno difundan la poesía en la mayor cantidad de audiencias e instancias posibles. Sin la poesía no puede haber un periodismo verdadero ni una literatura verdadera, como lo dijo Gabriel García Márquez. Nos tenemos que volver rápidamente al Festival Mundial de la Poesía. Hace su intervención la homenajeada de este festival, Ana María Oviedo. Quiero pedir disculpas a todos los muchachos y muchachas que están aquí, porque ustedes estaban preparados a una hora aquí sentados y nosotros los saboteamos y nos fuimos afuera a hacer una cosa muy bonita también, pero tienen más tiempo del que han debido estar aquí ustedes. Entonces, por eso es que además voy a ser breve, ¿no? Hace 48 años, yo tenía 10, y una maestra mágica en la escuela me hizo aprender de memoria Mi delirio sobre el Chimborazo. Y tal vez eso definió un destino poético, no estoy segura, pero probablemente es así. ¿Ustedes sabían que Bolívar era poeta? Probablemente no. Yo creo que tal vez eso sea lo más importante que está pasando en este festival. Que toda la patria va a descubrir al Bolívar poeta. Al Bolívar poeta de la escritura, porque tenemos el Bolívar poeta de la vida cotidiana y de la acción vital. Entonces, bueno, yo celebro desde acá el bicentenario de ese extraordinario poema que contiene a Bolívar todo. Y los invito a leerlo con cuidado, a estudiarlo y a descubrirse ustedes mismos en él. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Freddy Nazaret Ñáñez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
Así es, continuamos en el auditorio del Liceo Andrés Bello. En este momento realiza su intervención el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, en el marco del 16º Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Escuchemos. No solo de una gesta heroica, militar, que nos dio la libertad, sino también de un poema que funda una cosmovisión y una espiritualidad que hoy recordamos acá gracias al talento de la colmenita bolivariana con esa expresión extraordinaria de teatro, danza y declamación. Muchas gracias por eso. Miren, les tengo que decir que este acto para mí, en lo personal, me trae muchos recuerdos. El primer trabajo que yo tuve, formal, con Cestatique, con contrato, fue el trabajo de tallerista como poeta en los liceos. Y fui a todos los liceos del Táchira de ese momento como un misionero promoviendo la poesía. Como iniciamos con un gran poema, con el poema de Bolívar, Mi delirio sobre el Chimborazo, yo quería recordar mi época de promotor de lectura y poner en práctica acá, si no la primera clase, por lo menos la primera experiencia de esta escuela de poesía, de la cual Alejandra, Yelixa, Grecia, aceptamos el reto. Los poetas de Venezuela aceptamos el reto de estar en las aulas de clase y contribuir con la sensibilidad. Pero quiero poner en práctica, decía, aquellas herramientas que utilizábamos para que los muchachos de entonces se engancharan con la lectura. Recuerdo que íbamos también a los liceos a recitar un montón de poetas y cada uno duraba más tiempo en la palabra que el otro. Y al final, cuando le preguntaban a los muchachos qué es lo que más le gustaba de los poetas, uno se levantó de su asiento y dijo: a mí lo que más me gusta de los poetas es cuando dicen, y para terminar. Entonces yo, para terminar, voy a leer un poema que ponía en práctica, insisto, en los talleres, que se llama... We'll be right back.